Acá estamos dentro del encierro donde se están criando y reproduciendo de forma natural los pavos reales que se han dejado en libertad para que ellos hagan el nido donde más les guste. Acá en este encierro propiamente dicho solamente tenemos las crías que hemos ayudado artificialmente a reproducirse. Estas aves se han reproducido en distintos encierros, en distintos lugares donde ellos, las madres han hecho nido y luego que nacen a los 20 y pico de días, 28 días, se sacan las crías y se artificialmente, mediante lámpara de calor y alimentación especial, que se hace un picado con carne y huevo, rallado de zanahoria, manzana y otras cosas más, y alguna indicación técnica con medicamento, que ellos han logrado reproducir, y tenemos acá 30, en este encierro tenemos 30, producto de ese sistema de crianza, ¿no?